Floricanto presenta. A mis sacerdotes, de Concepción Cabrera de Hermida. 52. Secreto, parte 2. Y si los hijos deben parecerse a las madres y gozar de sus prerrogativas, ¿no se comprende que los sacerdotes deben ser como un reflejo de María? ¿Deben también ser madres y llevar en sus almas la encarnación mística del Verbo en su madre? Y por esto, el más estricto y dulce deber de parecerse a mí, o más bien, de transformarse en mí. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta donde nadie se lo figuraba. ¿Qué reales y certísimas consecuencias hemos sacado a la vista y que llevaba yo en el fondo de mi alma para hacerlo patente hoy, en estos tiempos en que más que nunca necesita la iglesia de sacerdotes yo, transformados en mí? Si no conmueve a mis sacerdotes este secreto de mi alma que he querido que salga a la luz, serán hijos desnaturalizados y contristará a María semejante ingratitud. En el Calvario proclamé a María Madre Universal de todos los hombres, y el privilegio particular del Padre para con mis sacerdotes, en su asombrosa fecundación divina, data del día en que el Verbo encarnó en María, aunque este designio del Padre en la Trinidad, que tuvo en cuenta eternamente a su iglesia, no tiene principio. Fueron concebidos como lo fue el Verbo en María, la vocación y el ser espiritual y divino de mis sacerdotes, por la fecunda profusión del Padre, por el amor fecundo, por el amor purísimo del Espíritu Santo. Por eso el Verbo en su eterna generación nació por el amor y del amor, y el Verbo tomó en María carne por el amor y comunicó a mi humanidad sacratísima un ser o naturaleza humana de amor, un cuerpo de luz, de pureza y de amor, y un alma y un corazón de amor. Dios es amor, y yo soy Dios amor y hombre amor, y los sacerdotes que se transforman en mí deben ser lo que yo soy, luz, pureza, amor. Todos caridad para derramarla en el mundo, todos para formar la unidad de mi iglesia en la Trinidad, y otros yo para con María. Más madre de ellos que de nadie, formando en mí un solo Jesús para amarla, glorificarla y complacerla. ¿Cómo los sacerdotes deben pagar a María su ser de hijos que los engendró a la vez que a mí me engendró, y que en mí nacieron y que en mi iglesia, imagen de la maternidad de María, se crearon, crecieron y se hicieron dignos de sustituirme en ella por su sacerdocio y de representarme en cada acto de su ministerio? Si tienen corazón y nobleza de sentimientos, si saben agradecer las fibras maternales, si aman a su madre María, no pueden obsequiarla con mayor presente que con su transformación en mí, que les obliga más y más, por este secreto que hoy he puesto en su corazón, para que lo sepan y se rindan por amor a mi voluntad.